Muy buenas chicas y chicos, soy Fénix, bienvenidos de nuevo a Demolish and Build 2018. Ya estoy en la nueva ciudad, que si que recordáis del capítulo anterior, nos quedamos a las puertas del aeropuerto para llegar a esta nueva, a este nuevo mapa. Y bueno, como veis, es así un poco más tropical, por lo que veo, porque veo mucha palmera y todo eso, en comparación con el anterior, que era todo nieve. El mapa es este de aquí. Vale, yo estoy aquí en el aeropuerto. Aquí, pues esto debe ser diferentes trabajos que debo de tener. Y por aquí... Vale, este no es. Es este, que me estoy liando. A ver, yo estoy... ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí estoy yo. Vale, aquí tenemos esto que, pues no sé lo que será. Me imagino que a lo mejor una gasolinera. Y aquí, si os fijáis, están las excavadoras. Que es la, debe ser la tienda, que ya me las marca. Y aquí tenemos la oficina. Aquí tenemos la tienda de herramientas. Fijaros que está totalmente separado esta vez. Y lo que vamos a hacer como primer trabajo. Pues lo que nos... Mercado de chatarra y propiedad. Me imagino que esto será... Trabajos... Vale, pues en trabajos en principio... No, estos trabajadores. Trabajos. Me imagino que esto será para ir a buscar el, nuestra nueva oficina. Así que vamos a ir hasta allí. Lo que voy a hacer es que voy a coger el mapa y lo voy a marcar. Por ejemplo, ahí. Y a ver. Oh. A ver, vamos a ir viendo ya un poquito cómo es este mapa. Y bueno, espero que haya máquinas nuevas, la verdad, porque... Siempre mola que metan alguna máquina nueva para coger y para usarla y hacer nuevas cosas. A ver, vamos por aquí. Madre mía, vaya carretera que hemos pillado. A ver. Es como os digo, es así más en plan... es como más tropical, ahí tenemos playa y todo eso. Esto no deja de ser... Vale, tienes como, tenemos como una construcción... no deja de ser una isla, por lo tanto pues es normal que sea más a lo mejor una temperatura más buena. Tenemos aquí esto, que debe ser nuestra oficina. Salir y a ver qué es lo que nos pide. Me imagino que tengo que comprarla. Vale. Oficina media de 400, precio de compra 12.000, es bastante cara, ciertamente. Estamos y nos dice que tenemos que cortar los refuerzos de metal con una sierra y derribar la pared de hormigón con el martillo neumático. Vale, pues vamos a aceptar en principio solo una fase. Vamos a aceptar el trabajo y a ver qué es lo que nos dice que tenemos que hacer. Vamos a ir a la pared. Me imagino que los refuerzos metálicos estarán por debajo de la... O sea, por dentro del hormigón. Entonces, vamos a ver. Tenemos aquí el martillo. Vale, se va rompiendo poco a poco. Estoy picando todo. Ya sabéis que si lo rompemos normalmente desde abajo... Va a tener tendencia a caer normalmente. Pero bueno. Vale, ahí está. Ahí como veis se ha caído todo. Y esto también. Está, bueno, no se está cayendo porque evidentemente está agarrado con el otro trozo de pared. Pero en cuanto rompamos todo... Pues se cogerá y se vendrá abajo. Vale, ahí ya casi lo tenemos todo. Vale. Bueno, ahí como veis, prácticamente está terminado. Vamos a romper también esta. Dejar bien hecho nuestro trabajo. Que para eso es nuestra oficina.
La verdad es que tengo curiosidad por ver qué tipo de máquinas hay. Está justo ahí la zona donde se venden las máquinas. Pero primero vamos a tener que hacer este trabajo para coger y tener preparada nuestra oficina. Porque si no, en lo que no tengamos oficina, pues no nos salen los nuevos trabajos. Vale. Vale, pues se rompe. La verdad es que se están cortando súper rápido los trozos de metal. Normalmente se tarda más. Lo que no sé es qué pasa, que desde una actualización que lo han hecho, si os fijáis, como que fíjese, ahí lo hace bien, no sé, es como que está un poquito bugueado, pues el problema, pero bueno, mientras nos vaya dejando cortarlo, ahora parece que ya lo está haciendo bien. Esta, y nos queda esta, y ya estaría terminada nuestra oficina. Lo cierto es que podíamos... Sería guay que se hiciera más trabajo en la oficina, no sé, tirar paredes o hacer paredes dentro, pero bueno. Vale, pues vamos a finalizar. Y ahora, pues ya tendríamos nuestra oficina, ya nos empezarán a salir trabajos. Eso es a lo que hemos venido a trabajar. A ver. Vamos a venir un momento aquí. Trabajos. Y vale, pues ya nos sale, por ejemplo, el parking subterráneo. Nos sale la playa, que tendremos que coger una excavadora. Y nos sale... Esto debe ser el robot de demolición. O sea que debemos de tener otro robot en este mapa. Eso mola, la verdad. Pero fijaros ya la cantidad que nos pagan. O sea, ya nos están pagando 13.700 por este trabajo. 12.600 y 8.300. O sea que este trabajo me imagino que será más facilito. O sea que esto, la verdad es que promete bastante. Vale, pues vamos a ir a ver las máquinas que tenemos. Y vale, tenemos bola de demolición, que esta bola de demolición mola más que la de antes. Fijaros qué guay. Más, no sé, más realista. Vale, tenemos la excavadora. Oh, sí, tenemos la excavadora. Esta excavadora me encanta, o sea... Esta excavadora mola un montón. Luego tenemos el camión, que este camión ya lo hemos tenido en otro de los mapas. Tenemos el robot. Está guapo. Y tenemos otra vez nuestro pequeño bulldozer. Yo creo que es algo diferente. No estoy seguro, pero yo creo que es un poquito diferente. Pero sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Solo cinco máquinas. Oh. 2, 3, 4, 5, sí, pues solo son 5 máquinas. Yo creo que en los otros mapas eran 6. No sé, a lo mejor yo estoy confundido, pero bueno. What the fuck? ¿En serio? No fastidies, que esta también es otra máquina. ¡Wow! 45.000 pavos. ¿En serio? ¡Hala, cómo mola, tío! Habéis visto el tamaño que tiene esa grúa? ¡Ostras, qué pasada! Esto lo tengo que comprar. Esta la tengo que comprar, pero vamos, la compro ya. ¿What? ¿Cómo se monta? ¡No! ¿En serio? Fijaos cómo mola esto. ¡Hola, qué pasada! ¿Y cómo se hace? ¡Hala, que también gira! Madre mía, esta yo creo que... Esta es la mejor máquina de todo el juego. ¿Cómo se ve desde dentro? ¡Buah! ¡Qué pasada, colega! O sea, alucina con esto. O sea, tú fíjate, ¿eh? Increíble. O sea, fíjate. Ahí está en el suelo. O sea, que me imagino que tendremos a lo mejor en algún edificio que coger y mover cargas a la parte de arriba o lo que sea. Qué pasada, en serio. O sea, no esperaba para nada que hubieran hecho una máquina así. O sea, mola un montón. Y fijaos que desde aquí prácticamente vemos toda la ciudad, ¿eh? O sea, alucinante.
¿Cómo mola? Mola, pero un montonazo, ¿eh? Esto se hacia arriba y hacia abajo. Rotar. Ajustar y separar. O sea que eso sería pues como una grúa normal y corriente. Fijaos cómo mola. Madre mía. Bueno. Después de esta pedazo de compra que hemos hecho, 45.000 pavos, ¿eh? O sea, es pasta. Es pasta, pero bueno, comparada con una de verdad, pues yo no sé cuánto costará. Vamos a ver qué era lo que me hacían los primeros trabajos. Me hacía falta robot y me va a hacer falta luego la excavadora. Bueno, de momento vamos a comprar el robot. Vamos a hacer el primer trabajo. A ver qué es lo que podemos hacer. Vale. Venimos aquí. Trabajos. Vamos a aceptar este trabajo. Mostrar el mapa. Y como no tengo nada. Bueno, tengo la tienda. Siempre podría venir a la tienda. ¡Ey! Hola, buenas tardes. A ver, enséñeme usted. ¿Tiene alguna herramienta nueva para mí? Pues no, no tiene nada. Esto es algo que la verdad es que sí me da un poco pena. Deberían ir saliendo herramientas nuevas. O que tuviéramos que comprar todas las herramientas, que fueran herramientas diferentes y que hubiera que irlas comprando otra vez, ¿sabes? Que en el inventario no tuviéramos gran cosa, porque fijaos que yo ahora mismo tengo de todo y ya puedo hacer de todo. Vale, lo que voy a hacer ahora es que voy a pedir aquí el coche, pido aquí el coche y así pues voy en un momento. Hagamos la camioneta y voy a marcar aquí. A ver, ¿dónde está mi camioneta? Volvemos a tener la camioneta esta fea. Un poco, bueno. Poco. ¡Oh! Que chocamos. Poco así. Para el nivel que tiene ya mi empresa, pero bueno. Mejor esto que nada. A ver, fijaos el nivel, ¿eh? Eso yo diría que era un Ferrari, ¿eh? O sea, por la forma diría que eso era un Ferrari. A ver. Venimos por aquí. Y vamos a aparcar el coche. Aparcar por aquí el coche. Sí, fijaos que eso es un Ferrari, ¿eh? Eso. Yo diría que se parece a un Ferrari. A un Ferrari Testarossa. Fijaos lo que os digo. Y esto de aquí, si no me confundo, es un Audi, una 6. Y esto. Esto. Esta ya es complicada. No sabría yo decir qué coche es. Bueno, vamos a ver qué nos dice este hombre. Bueno, mujer. Vaya, casual que nos haga una mujer como contacto. Aceptamos y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Para que de todas formas es que yo no me he enterado. Hay un escape de agua bajo el parque. Retira el hormigón y algunas tuberías viejas para llegar al escape. Vale. Entendido. A ver, tenemos un parking aquí, evidentemente. Vamos a coger nuestro vehículo chiquitito y vamos a venir por aquí. O sea, supuestamente. Vale, tengo que ir rompiendo tuberías para aquí. Y el hormigón. Yo me voy a colocar aquí. Y lo que voy a hacer creo que es el 7. Este. A ver si me acuerdo cómo se utilizaba el robot, porque tenía su cosa. Vale, vamos a ir por aquí. Y lo primero que voy a hacer va a ser picar este hormigón. Vamos a empezar por aquí. Vale, ahí ya vamos picando. Poquito a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Es lo importante. La verdad es que se rompe bastante fácil, ¿eh? O sea, si le cogéis el puntillo ahí donde tienes que coger y darle, pues prácticamente ya, simplemente con ir así, lo hacéis casi todo. Lo hace bastante bien.
ver, venimos por aquí. Madre mía, la que estamos liando con el robocito. A ver. Rompiendo todo esto. Ah. Vamos atrás. Lo. Te la lío. Fijaos, ahora ya nos dan de bonus por todo lo que vamos rompiendo. Nos va dando 10, 5, dependiendo del trozo que rompamos. Me cargo hasta las paredes. Vale, esto ya está. Aquí, y creo que me falta aquí otro trozo de hormigón. Sí, tenemos este otro trozo de hormigón que también tenemos que picar. Madre mía, la que están liando para un caso fuga de agua. Van a picar medio parking. A ver, venimos por aquí. Madre mía. Para el primer trabajo no está nada mal, la verdad. La verdad es que está bastante entretenido, me está gustando. Sea, no es muy complicado, lo cierto es porque... Lo que digo, si dejáis a la altura la máquina a la altura adecuada, pues os lo vais ya. Simplemente moviéndoos, ya lo hacéis, no hace falta andar moviendo el brazo. Pero está entretenido, la verdad. A ver, que ya casi lo tenemos. Falta este trozo de aquí. Y ya estaría. Vale, pues ahora tenemos que coger ya la sierra. Y tenemos que ir cortando pues todas estas tuberías de por aquí. Hola, me caigo. Porque todo debería ser un andamio. Madre mía. La empresa pues no se gasta ni un duro. Vaya ratas que somos. Pero esto debe ser... Mi socio se debe gastar toda la pasta. Y así estamos. Que no ganamos para nada. Vale, eso ya está. ¿Qué más me queda en tuberías? Ah, vale, tengo que cortar estas también. Vale. Voy a cortar también aquellas de allí. Todas estas. Esta ya está. A ver cuál más tengo por aquí. Esta. Tengo estas. 6. Y creo que ya solo quedan estas dos de aquí. Estaban ahí bien escondiditas. Vale, pues ya tendríamos hecho el trabajo.
En principio, así que vamos a ir a hablar con la mujer. Y que nos pague, por supuesto. Vale, pues $10.430. Está bastante bien. Ya hemos recuperado una parte de esa grúa que hemos comprado. Mola. A ver. Vamos a ver ahora. Trabajos. Vale, pues seguimos teniendo el de la playa. Tendremos que hundir algunos barcos pequeños viejos. Una monstruosidad. Madre mía. O sea, espérate, nos deja usar 5 de dinamita. Interesante. Tenemos esta. Y nos ha salido esta. Blah. Tenemos esta nueva. Que es un. Parking subterráneo. Vale. Quería mirarme las propiedades. A ver qué propiedades hay aquí. Tenemos un hotel. Blah. Esos son 10.000 pavos, ¿eh? Y tenemos dos hoteles. Tenemos una pequeña casa de hormigón. Y otra pequeña casa de hormigón. O sea, esto lo tenemos. Y por lo que veo, a no ser que salga más adelante, no debemos de tener nada que nos genere dinero. En plan, como una mina o cualquier otra de esas cosas, como hemos tenido anteriormente. Unda, mira, si están aquí otra vez nuestros leones, los leones con los que empezamos la serie. Bueno, gente, pues con esta imagen de los leones, yo creo que vamos a dar por finalizado el capítulo de hoy en el nuevo mapa. Y bueno, como veis, hay bastantes trabajos nuevos, hay maquinaria nueva, o sea, ardo en deseos de poder usar esa nueva grúa. Y espero que os haya gustado el capítulo de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!